Egunon guztioi. Gaur Euskal Herriko Unibertsitateko Farmazia Fakultatean ikastaro bat hasten ari da. Kultura arringarri batentzat izenekoa. Iragarri Kultura Elkarteak antolatu du eta UPV EHUk hautazko kredituekin onartutako ikastaroa da. Lehenik eta behin eskerrak eman edizkiet medikuntzako fakultateko profesional guztiei babesa emateagatik, eta kampuseko kultur zuzendariari dirulaguntza txiki bat emateagatik. Halaber, kultura arringarri batentzako Jacinto Batiz doktoreari koordinatzaile teknikoaren lana egiteagatik. La mayoría de los ponentes de este curso, titulado Hacia una cultura paliativa, son médicos de una dilatada experiencia, entre los cuales algunos de estos médicos y médicas son profesores de la Universidad del País Vasco. También contamos con la colaboración de un PAS. A todos ellos les quiero dar las gracias, porque gracias a todos ha sido posible la realización de este curso, que se va a prolongar en 4 sesiones. Va a ser los jueves por la tarde de 4:45 a 8:45 durante el mes de marzo, es decir, días 10, 17, 24 y 31, y se extenderá a lo largo de 16 horas. Aproximadamente el número de ponentes seremos unos 14 o 15 ponentes y habrá tiempo para exponer y explicar muchos aspectos de esta temática tan interesante. Pues muchas gracias por haber venido, por haberos apuntado. Y le cedo la palabra al coordinador técnico del curso, Jacinto Batiz, para que comente un poco el meollo. Bueno, pues a arratsaldeon. Yo lo único decir que estoy encantado de que se haya organizado este curso en la universidad, porque de alguna manera vamos a poder difundir lo que es la cultura paliativa. Tal vez estamos muy acostumbrados a vivir la cultura preventiva de la medicina, la cultura curativa, pero creo que en este curso vamos a poder explicaros un poquitín lo que es también la cultura paliativa que creemos que necesita esta sociedad para que demos esperanza a nuestros enfermos cuando no somos capaces de prevenir la enfermedad y cuando ni siquiera hemos podido prevenirla, tenemos que curarla, tampoco la podemos curar, pero sí vamos a poder hacer muchas cosas por ellos hasta que llegue su final. Muchas gracias, Jacinto. También contamos con nosotros Ana María González Pinto, una profesional médico que de dilatada experiencia en Álava, que es vicedecana de la unidad didáctica de la Facultad de Medicina y que desde el primer momento nos ha dado todo el apoyo, las facilidades y los medios materiales para realizar este curso. Cuando quieras, Ana. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, primero agradecer a todos, ¿no?, la presencia aquí, porque creo que es un curso de muchísimo interés. Ha explicado muy bien Jacinto en qué consiste, ¿no?, los cuidados paliativos. Y por otro lado, porque no tendría sentido si la ciudadanía no quisiera recibir este tipo de formación, ¿no? Evidentemente hay una necesidad de conocer lo que es la cultura paliativa, lo que son los cuidados paliativos, y probablemente muchos de nosotros, o no sé si todos nosotros, necesitaremos, ¿no?, en algún momento cuidados paliativos, y por tanto creo que saber lo que es, saber de qué se trata, saber cómo plantearlo, cuándo plantearlo, pues creo que es enriquecedor para todos. Quiero comentar que existe también en la Universidad del País Vasco un máster de cuidados paliativos, pero nos parecía que siendo el máster un estudio, digamos, de mayor rango para y de más horas y, bueno, con muchas características de muchísima calidad, donde también participa Jacinto, eso no era impedimento en absoluto para que no pudiera haber un curso donde nos abriéramos más a la ciudadanía, ¿no? Yo represento a la Facultad de Medicina, pero también represento, porque soy psiquiatra en el Hospital Universitario de Álava y en Osakidecha, por tanto, también represento en parte a los médicos que están en mi facultad
voluntad y que también atienden a pacientes y que intentan curar, siempre intentamos curar, pero no tenemos que olvidarnos que a veces no podemos curar, ¿no? Y entonces el tener esas herramientas y en un momento en el que además ha habido legislación sobre eutanasia y bueno, muchas veces nos planteamos, bueno, ¿y qué es eso? ¿Y dónde pones el límite? Y cómo, bueno, pues el tener una información más profunda con especialistas que se dedican a ello, yo creo que va a ser enriquecedor para todos. Y nada más, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si todos van a poder venir a todas las sesiones, sé que hay bastantes personas apuntadas, pero bueno, espero que puedan disfrutarlo. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Ana. Y ahora, por favor, Manoli. Gracias, Asun. Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi. Ni Manoli Gartua naiz, Arabako kampuseko errektore ordea, eta errektorea ordea naizen aldetik, ba, aurreko hitzetan bezalaxe, ongi etorria eman nahi dizuet, guztioi, bai farmazia fakultatera, eta baita ere Arabako kampusera. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot, iragarri elkarteari, ikastaro hau antolatzeagatik, zeren eta programari begiratzea besterik ez dago, ba, gai honek duen interesaz jabetzeko. Bai? Gainera, zoriondu nahi dut ere, iragarri elkartea, ba, ikusten dudalako, ba, aretoa ia erdira behintzat beteta dagoela. Decía que os daba la bienvenida al curso, quería saludaros y daros también la bienvenida al campus de Álava, a los que no sois estudiantes de nuestro campus en particular. Y quería felicitar a la Asociación Iragarri por la organización del curso y también por el éxito de participación. Ciertamente, el tema del curso, hablar de cuidados paliativos, es algo que en ocasiones nos da cierto reparo, ¿no? Porque es un tema que asociamos con enfermedad terminal, con unas expectativas de vida limitadas, lo asociamos con la muerte… y cuesta hablar de este tema, pero como decía Ana González Pinto, el envejecimiento de la población y el aumento de la incidencia de las enfermedades no transmisibles nos hace pensar que va a ir en aumento la necesidad de aplicar este tipo de cuidados. Y, por lo tanto, nunca está de más el estar formados, porque no sabemos en qué momento de la vida podemos necesitarlos o pueden necesitarlos nuestros seres queridos o nuestras personas allegadas. Por eso también quiero felicitar a Iragarri por la organización del curso. He mirado por encima los títulos de las charlas que vais a poder escuchar a lo largo de estos días y me han parecido realmente interesantes. Y toca el tema de los cuidados paliativos pues desde diferentes puntos de vista. Y supongo que esto pues dará lugar a la reflexión y a que podáis compartir ideas y vuestras inquietudes con los ponentes que nos van a acompañar a lo largo de estos días. Desde el Vicerrectorado de Campus, como decía Asun, apoyamos siempre la organización de este tipo de actividades de extensión cultural. En la medida de lo posible también las apoyamos económicamente, porque pensamos que bueno, más allá de la formación que reciben nuestros alumnos y alumnas en las clases y en las prácticas y también para acercarnos a la población, a la ciudadanía en general, pues tenemos que organizar actividades de extensión cultural como estas. No me cabe duda que el programa es interesante, como ya decía, y espero que satisfaga vuestras expectativas, las expectativas que teníais cuando os habéis inscrito en este curso. Por mi parte, nada más. Volver a daros la bienvenida, agradecer que estéis aquí y espero que el resultado del curso sea provechoso. Eskerrik asko.